Buenas tardes. Somos profesores de la Escuela Secundaria Técnica número 52, Luis Álvarez Barret. El maestro, Juan Miguel, y su servidora, Guillermina. Nos encontramos en este programa para comunicarnos con ustedes, para decirles que seguimos adelante, que la naturaleza nos diseñó un experimento increíble. Se dieron esos eventos en el mes de septiembre y los relacionamos con los efectos del cambio climático. El primer bloque de Ciencias 2, con énfasis en física, se llama el movimiento de los cuerpos o de los objetos. En ese movimiento que vivimos, pudimos apreciar lo que es el movimiento ondulatorio, con ondas longitudinales. Observamos su rapidez, el tiempo, las trayectorias y además las actitudes. Tuvimos enseñanzas, nuevos aprendizajes. En poco tiempo, retomando lo que es el movimiento. Por lo que, de acuerdo a donde nosotros nos quedamos, vamos a hacer las siguientes actividades. Bien, buenas tardes, jóvenes. Pues gracias por visitar el espacio. Bienvenidos a este espacio que es para reforzar los contenidos que habíamos venido trabajando en el primer bloque. Ya la maestra detalladamente nos dio un poquito de la temática. Relacionamos con los eventos anteriores. Esperamos que se encuentren bien en la familia, en sus hogares. Sabemos que son situaciones difíciles, pero pues empezaremos a retomar poco a poco nuestras actividades cotidianas. El día de hoy traemos una actividad experimental que esperamos que la puedan realizar en casa. Es muy sencilla, es breve. Recordemos que el enfoque de las ciencias debe ser un enfoque a partir de actividades que puedan ustedes desarrollar en su entorno y relacionarlas con las competencias, con los aprendizajes esperados. Bueno, en esta ocasión vamos a utilizar materiales que están a nuestro alcance y se puede realizar el trabajo en cualquier espacio que tengamos del hogar o en algún área que sea abierta. Bueno, el experimento es, y sin embargo se mueven. En este experimento el propósito es que identifiquemos los tipos de movimiento, los podamos diferenciar, así como la rapidez con la velocidad, identificar algunos otros contenidos y ver finalmente que todo movimiento es producto de la aplicación de una fuerza. Bueno, aquí le vamos a presentar los materiales que requerimos. Básicamente, estambre, aunque puede ser algún otro tipo de hilo. Algunos globos, de preferencia número 7, número 8. Cinta adhesiva. Tres popotes que vamos a recortar para hacer nuestro móvil o nuestro modelo a emplear. En uno de ellos vemos que el popote es exactamente del mismo tamaño, una pequeña variación para poder llenar de aire ese globo. Uno más que es pequeño y se encuentra en la parte frontal. Y el tercero también es pequeño y se encuentra en la parte final. Bueno, vamos a proceder a cortar de este estambre aproximadamente 4 metros. Vamos a requerir una cinta métrica y un cronómetro con la intención de tomar medida tanto de distancia como del tiempo transcurrido. Con nuestros dos datos vamos a hacer una simple división, la distancia entre el tiempo, y obtendremos la rapidez. Sabemos que aquí va a haber ensayo y error, es por eso que haremos tres móviles o tres modelos, por lo menos es la propuesta. Y a continuación vamos a llenar ya nuestro modelo con aire, ya aire en el globo,
y el estambre o hilo lo haremos pasar por el popote que está libre. Vamos a tener que requerir el apoyo de una persona que esté cerca de nosotros para que lo podamos realizar de manera fácil. Se puede realizar una sola persona, pero es un poquito más complejo, ya que requerirías fijar uno de los extremos de tu hilo, ya sea a una barda, a una reja o a algún lugar en el cual se pueda atar o se pueda pegar. Bueno, una vez que tengamos ya listo nuestro modelo, procedemos a estirar la cuerda, hilo, estambre, y ya con el globo lleno de aire, lo soltaremos. Aquí nosotros ya lo tenemos pues incluso amarrado para que ustedes vean el efecto. Ahí la incógnita es que ustedes si lo lograrán en la mejor medida con alguno de los tres modelos. La propuesta es que ya cuando nuestro móvil se haya desplazado, tomar la distancia recorrida, los tiempos, y tenemos una tabla para el registro de los datos. Bueno. En el primer intento, ¿cuál fue la distancia? ¿Qué tiempo se empleó? ¿Y cuál es su rapidez? Recordando que debemos de anotar las unidades, si fueron metros sobre segundo o kilómetros por hora. Segundo intento, de igual manera, ¿qué distancia recorrió? ¿Qué tiempo se empleó? ¿Con qué rapidez llegó? Y las unidades. Tercer intento, la distancia recorrida, el tiempo empleado, el valor de la rapidez y las unidades. Bien, aquí la maestra nos hace un comentario de tres intentos, parte importante, porque nuestro móvil no en los tres casos va a tener el mismo volumen de aire, la misma cantidad va a variar en cada uno de esos intentos. Es un poquito difícil que en los tres intentos quede la misma cantidad de aire en el globo. Es por eso que se les sugiere que sean tres intentos y contrastar los resultados. Bueno, para el cierre de nuestra actividad, lo que sea la parte final, tenemos cuatro interrogantes muy sencillas. Primera, ¿qué contenidos identificamos del tema o qué conceptos? Dos, ¿cuáles fueron nuestros resultados? La tercera, ¿cómo se llama el movimiento de tu modelo? Sabemos que hay diferentes tipos, debido a la trayectoria, si es lo mismo con el desplazamiento o notaste alguna diferencia. Y finalmente, en el punto número 4, ¿qué aprendizajes tuve? ¿Sí? Puedes identificar algunos términos, algunos conceptos y sabes que no solamente son del tema de movimiento, sino que incluso puede relacionarse con lo que ya sería un tema que veremos posteriormente en las leyes de Newton. Incluso ahí también podríamos observar cómo la fuerza influye en ese movimiento. Recordando que el movimiento es estudiado por parte de la mecánica y cuando abordamos por qué se mueven los cuerpos, exclusivamente lo estudiamos desde el punto de vista de la cinemática. Bueno, pues no nos resta más que agradecer a ustedes la atención, que estén atentos a los trabajos. Sabemos que en la escuela tendrán también ahí alguna intervención por parte de los directivos, haciéndoles llegar algún cuadernillo, algunos trabajos, y pues esperamos estar también al pendiente de todos ustedes. Pues no resta más que agradecer que compartan con nosotros este espacio. Y recordando, los cuerpos, los objetos, siempre están en movimiento y forman parte de la física. La física está con nosotros, no es difícil. Podemos disfrutarla y conocer, ampliar esos conocimientos. Ese es nuestro propósito como docentes. Gracias y más adelante tendremos la oportunidad
de seguir trabajando con el movimiento.